crece la actividad del campo, crecen las muestras. Y las muestras son las que reflejan la característica de la producción de cada zona. Y esta es la zona principal, central, de producción ganadera en general. No estoy hablando solamente de bovinos, sino estoy hablando de cerdos, estoy hablando hasta de la apicultura. Hoy estamos con una producción en crecimiento en todos los sectores, pero indudablemente impactados por el evento climático. Esto ha hecho, por ejemplo, que en bovinos, en este último año y hasta la primavera, verano que viene, no tengamos crecimiento de stock. El stock no se ha visto demasiado reducido, pero veníamos aumentando el stock entre el 5 y el 8% anual, y aparentemente por los datos que vamos a tener en 3 o 4 días, que vamos a tener toda la estadística completa, no habría un aumento del stock.